Hola, bienvenidos un día más a Cocina para Todos. Hoy vamos a hacer crema de brócoli. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes: 250 gramos de tronquitos de brócoli, una cebolla blanca pequeña, un trocito de puerro, 200 mililitros de agua, una rebanada de pan, un poco de nata líquida, aceite de oliva, nuez moscada, media pastilla de caldo concentrado vegetal, sal y pimienta molida. Lo primero que tenemos que hacer es poner el agua en una olla. La vamos a poner a fuego máximo y le vamos a añadir la pastilla de caldo concentrado vegetal disuelta, así. Si no tenéis pastilla, podéis utilizar también caldo vegetal directamente. Vamos a moverlo un poco y vamos a esperar hasta que comience a hervir. Cuando haya comenzado a hervir, añadimos el brócoli. Lo vamos a mover un poco. Y vamos a tapar la olla con el fuego máximo y lo vamos a dejar hasta que esté cocido. Mientras se está cociendo el brócoli, vamos a pasar a cortar el puerro. Primero vamos a quitarle la primera capa. Vamos a hacer un pequeño corte y con las manos se la quitamos y vamos a pasar a cortarlo en rodajas. Una vez que ya tenemos cortado el puerro, vamos a pasar a cortar la cebolla. Vamos a quitarle esta parte de aquí y esta parte de atrás. Hacemos un corte así y le quitamos las primeras capas. Y ya pasamos a cortarla. Ya tenemos la cebolla cortada y ahora vamos a pasar a cortar en daditos el pan. Primero le tenemos que quitar la corteza y ya pasamos a cortarlo a daditos. Ya tenemos el pan cortado a daditos y después de 5 minutos nuestro brócoli ya está cocido, así que apagamos el fuego y lo retiramos. En una sartén hemos puesto un poco de aceite que cubra la superficie de la sartén. Vamos a ponerla a fuego fuerte y vamos a esperar a que se caliente. Cuando el aceite ya esté caliente, vamos a añadirle el puerro y la cebolla. Vamos a esperar a que estén bien sofritas. Nuestro puerro y cebolla ya están sofritos, así que apagamos el fuego, lo retiramos y vamos a pasar a triturarlo todo. Hemos añadido todo el contenido de la olla en el que hemos cocido el brócoli y también el de la sartén en el que se encontraban la cebolla y el puerro. Yo lo voy a triturar en un vaso picador como este. Si no tenéis, podéis utilizar una batidora eléctrica. Así que vamos a pasar a triturarlo hasta que esté todo bien mezclado. Ya lo hemos terminado de triturar y lo hemos pasado a la olla. No hace falta que lo paséis a la olla, podéis añadirlo también a un recipiente. Nos ha quedado con esta textura. Si lo queréis un poco más líquido, podéis añadirle un poco de agua o un poco de nata y seguir triturándolo hasta que tenga la consistencia que queráis. A continuación vamos a pasar a añadirle la sal. Todo esto es al gusto. La nuez moscada y la pimienta. Y volvemos a moverlo todo. Nuestra crema ya está lista y en otra sartén hemos puesto un poco de aceite y la hemos puesto a fuego máximo y vamos a esperar a que se caliente. El aceite ya está caliente y vamos a añadirle los cubitos de pan. Vamos a esperar hasta que estén bien fritos. Hemos estado moviéndolo y nuestros picatostes ya están listos, así que vamos a pasar a emplatar una ración de crema de brócoli. Aquí ya tenemos una ración emplatada. Hemos puesto la mitad de la crema de brócoli, un poco de nata con ayuda de una manga pastelera y los picatostes por encima. Con las cantidades que hemos hecho nos dan para dos raciones como esta. Hasta aquí mi receta de hoy, espero que os haya gustado.
Si es así, os invito a que le deis a me gusta, a que os suscribáis a mi canal si no lo habéis hecho, y si queréis seguir todas mis recetas o mandarme alguna foto de ella que hagáis, podéis hacerlo vía Facebook o Twitter, que os voy a dejar el enlace abajo en la descripción. Un besito y hasta la siguiente receta.